Continuamos con Los del Barrio. Só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. Bueno, acá en Tocancipá podemos pasar de un momento a otro de la música campesina a la música urbana. Así Diego, es. Esto es meritorio. Claro que sí, aquí, como lo estás viendo, tenemos diferentes tipos de danza o estilos. Tenemos ballet, contemporáneo, danza moderna. Pues lo que estamos viendo es un poquito de lo que se hace aquí, el trabajo de danza urbana. O sea, la música urbana no solamente es reggaetón. Ahí es donde encontramos el problemita, que la gente tiene como ese, claro, esa vainita de que es solo reggaetón y nada que ver, al contrario. Hay muchísimo, muchísimo trabajo en lo que es danza urbana o el hip hop. Entonces, ¿a usted no le ha pasado que, por ejemplo, los muchachos de otro grupo, del grupo de danza campesina, dicen, ay, profesor, recíbame en su grupo, que es que yo no quiero bailar más carranga, sino yo quiero bailar urbano? ¿Sabes qué pasa lo contrario? Yo creo que aquí hay una cultura tan arraigada en sus raíces que muchos chicos, obvio, también les gusta lo moderno, pero están como muy enfatizados en lo que les gusta, pero primordialmente en sus raíces. Qué bonito. Lo tradicional, sí. Qué entonces, bonito es. Es súper importante. Voy a ir a hablar un momentico con doña Margarita. Se ha mucho sobre la danza, entonces lo que es la hilada, las tradiciones propias del altiplano cundiboyacense y de Tocancipá específicamente, se están reflejados en esas danzas. Entonces la danza no es simplemente, venga, danzamos porque sí, sino porque se hace una investigación y porque lo que es la chicha, lo que es la hilada y otros tipo de bailes que tienen ellos es porque se ha investigado y está en la sangre de ellos. Eso es importante, Germán. Doña Margarita, ¿cómo vamos? ¿Cuántas vasijas lleva usted? Tres con esta. ¿Tres vasijas lleva ya? Sí, señor, me quedo esta para cuatro. O sea, ¿usted trabaja tan rápido? No, que llora por la enferma y todo. No, sí, pero no hablemos de las enfermedades, Tocancipá está lindo y estamos hablando de cosas bonitas, eso mi Dios la tiene perfecta. Yo hacía mis 60 piezas de losa diarias. ¿60? Hábleme un poquito cómo pisaban el barro antes. A pie. O sea, literalmente con el pie se le hacía así al barro. Sí, señor. Y el tiesto como el que trae ahorita. ¿El tiesto? Eso molía en un bulto. Sí. Un bulto de tiesto. El bulto de barro. Y, por ejemplo, ¿cómo era la tradición del intercambio, del trueque con la sal de los de Zipaquirá? ¿Ustedes hacían ollas? Sí, señor, de todo. Cazuelitas, platicos, chorroticos. ¿Y ustedes les llevaban a ellos las ollas? Y se cambiaba la mitad por plata y la mitad por comida. Papita, yuquita, salecita y todo eso. Sí, señor. ¿Usted ha transmitido, doña Margarita, a sus nietos, a sus más parientes, a su otra generación, esta enseñanza? Sí, yo no sé, pero no convenía. Ay, ¿por qué? No, que porque tienen trabajo, que en las empresas, que en esto, que en el otro. Ay, no, pero ¿qué es esto? La única que quedo ya soy yo haciendo juguetes. Sí. ¿Es verdad que usted ayudó a ser parte de la historia de Tocancipá para que pudieran construir el monumento al Ollero? Sí, señora. ¿Usted qué se puso a contar por allá? Pues yo únicamente decía, pues yo recuerdo que en tiempo de mis papás les decía yo que era una parroquia bonita y claro, esto, que como era parte personal en el mundo, ayudaran para cemento, para piedra, para algo. Pues yo la felicito. Y uno daba su limón el día domingo en misa. Claro. Sus 5,000 en ese tiempo. Pero mucha plata. Pero nos daba uno. Y bueno, yo le ayudaba a uno. Eso está. Mi Dios y nunca desampara. No desampara. Hagamos no una pausita con las artesanías, ¿le parece? Sí. Porque aquí en Tocancipá hay un campo de golf que tiene más de 4,000 árboles y el diseño fue hecho por el arquitecto Rogelio Salmona. Allá está un equipo de los del barrio conociendo, porque Zipaquirá a todo dar. Pero
precisamente aquí en Tocancipá también tenemos un club de golf donde lo que hay son muy buenos planes. Aquí podemos practicar deporte, pasarla rico con la familia y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. Entonces, ¿qué más podemos pedir aquí en Tocancipá? Y vamos a divertirnos. Hola Gaby, bienvenida al club. Vamos a conocer un poquito más del campo de golf. Hola Sonia, muchas gracias. De una, aparte yo estoy súper emocionada porque miren en lo que vamos a recorrer el campo. Vamos. Que comience este recorrido con todos los del barrio. Sonia, este espacio está súper bonito. Sí señora, nosotros tenemos un campo de 18 hoyos, par 72. Es un campo considerado un campo de complejidad, un campo de maduración. Ya este... Para gente que sabe. Sí, para gente que sabe, este club ya tiene en el campo una trayectoria alrededor de 49 años. Afortunadamente contamos con muy buena flora y fauna que ayudan a que pues... para el golfista sea muy atractivo. Ay no, qué chévere, este es un super plan aquí en Tocancipá, pero hay más aparte del campo que podemos ver que es espectacular, ¿verdad? Sí, señor. Hay más cosas para hacer acá. Bueno, el club es muy completo, la idea es que acoja muy bien a las familias porque pues muchos de nuestros golfistas vienen, utilizan los servicios y traen a su familia. Claro, para que ellos tengan algo que hacer. Sí, a pasar un espectacular fin de semana. Bueno, sigamos sorprendiéndonos con lo que encontramos aquí en Tocancipá. Mientras los señores están jugando en el campo de golf, las mujeres, las señoras, pueden venir y disfrutar de este espacio tan chévere que aquí hay spa. Claro que sí. Dentro de las posibilidades que tienen ellos es tomar masajes de espalda, corporales. La idea es que mientras los esposos juegan, las señoras estén aquí en esta área o ellos mismos, que son muchas veces ejecutivos, vengan claro, y se relajen. Claro, que dice a uno tener paseo completo con relajación. Yo tengo una pregunta, quiero que vengan por acá. ¿Qué es esto que parece como una nave espacial? Eso está muy chévere. Es básicamente una cápsula de relajación. Esta cápsula maneja tres funciones: calor, vibración y musicoterapia. Otra cosa que yo quiero resaltar es que me encanta que ustedes quieran mantener este club público. Uno no tiene que pagar como uno no tiene que comprar las acciones, ¿no? No, no, señora. La idea es que todos los que vengan a visitarnos sean bienvenidos, se sientan en casa y puedan adquirir los servicios. Todos los del barrio. Sonia, en definitiva, qué rico poder encontrar en Tocancipá este tipo de lugares donde nos podemos relajar, disfrutar de la naturaleza, practicar deportes y también otras actividades recreativas. Claro que sí, Gaby, los esperamos acá en el Club de Golf en Tocancipá, Vereda La Fuente, para que puedan disfrutar todos los del barrio de los servicios que el club les ofrece. Aparte es que no hay excusa porque estamos cerquita de Bogotá, es un plan yo creo que para el fin de semana que a todos nos va a encantar. Claro que sí, aquí los esperamos. Chao. Bueno, tenemos que empezar a hablar ya de la parte de la tierra, Alexander, de la papita, de la hortaliza, porque más de 1000 productos cultivan ustedes acá, es un mundo, ¿no? Para nuestra variedad es amplia, nuestros dos renglones principales son hortalizas y en la parte pecuaria, ganadería de leche. Aunque tenemos muchos producticos por ahí, somos muy diversos. No, eso sonó como, tengo cositas por ahí guardadas. Tengo un arrocito en baja por ahí. ¿Qué es esto? Sí, tengo unos marronitos guardaditos. Unas 10 manegaditas de cebada. ¿Cómo se pueden los 400 hectáreas por allí. No, póngase serio, Alexander. Las raíces, nosotros también traemos unas raíces como pues toda la sabana, ¿no? Y de sembradores, de ser agrícolas y lógicamente acompañado de los animalitos, casi que garantizando o hablando de lo que ahora hablamos, pues en moderno es una seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces garantizamos o veníamos garantizando durante toda una historia nuestra alimentación. Mariela, y también de la mano con el trabajo de Alexander, ustedes están haciendo cultivos orgánicos. Hortalizas orgánicas, todo lo relacionado con el campo orgánico. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, está la señora en la casa y dice, pero ¿qué es eso del orgánico? O sea, no entendí. Bueno, lo orgánico es trabajar en la agricultura sin químicos, porque hoy en día, pues lo químico es lo que... Hace daño. Se hace daño. Entonces se ha tratado de hacer, trabajar orgánicamente, sin químicos, los cultivos, y eso ha sido algo muy bonito para la familia y para aquí, para el pueblo, en el cual el día domingo nosotros sacamos el mercado campesino a algunos productores
aquí hacen mercado campesino. Y venden los tomates. Usted es fanático de los tomates. Tomate cherry. Bueno, ¿y por qué no me trajeron tomates cherry para mostrar? Es domingo. Con las lechugas. Ay, no. Eso, Germán. Tocó venir el domingo, Marta. ¿Qué? Olé, torero. ¿Cómo así que no me trajo tomates cherry porque no es domingo? Es para que vengas el domingo y nos acompañes en el mercado. Como dijo un amigo ahorita, usted habla más que un mimo jubilado. Recién jubilado. ¿No? Recién jubilado. Resulta que aquí la gastronomía está a pedir de boca. Lo que usted quiera, consigue en Tocancipá. Camine y nos damos una vueltica. ¿Por dónde es que anda este equipo de los del bar? Don Próspero, qué bueno que me lo encuentro por aquí caminando en el parque de Tocancipá. Sí, tu merced, porque me han hablado de un lugar por acá donde la gente pasa a cantar como un ¿qué? Karaoke. Karaoke. Sí, claro. ¿Cierto? Y usted es la señora del karaoke. Eso sí me es. Han hablado de usted. Claro que una sí. Una señora como muy querida, muy simpática, como paisa. Sí, señor. ¿Hace cuánto que su merced vive por acá? Hace 23 años. ¿Por qué llegó aquí a Tocancipá? Ah, cosas de la vida, el destino. ¿Y le gustó? Claro que sí. Vivo enamorada de Tocancipá. Su merced, y están ahí. ¿Eso qué es, el saxofón? El saxofón. Este sitio es un sitio cultural donde permanentemente tenemos cantantes, tríos, copleros, hay gente que viene a hacer también... ¿Y saxofón? Y saxofón. ¿Acá? Acá en la Posada de Ibarro. Oye, increíble. A mí lo que me llama la atención es que es como, como mitad restaurante, mitad cultura. Claro que sí. ¿Y café? Oye, bueno, claro, como buena quindiana, claro café, que ¿no? Sí, claro café que muy sí. Especial. Oye, ¿cuáles son los platos de acá, los platos ricos? Bueno, la especialidad de la casa es el trigo ibarra. ¿Qué es eso? Es un plato donde van las tres carnes, ¿sí? Pollo, pescado y cerdo. Viene acompañado de arroz, ensalada. Ahora te invito. ¿Sí? Ahora te invito para que almuerces. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero también encuentras lomo, churrasquito, mojarra, trucha. Ay, no puede ser. Uy, Dios mío. Ay, su merced. Yo para el baile como que tampoco soy muy bueno, pero me va a ayudar a cantar, ¿no? No. No, tiene que ayudarme. Vale, dale, hágale. ¿Lista? Esto es del maestro Jorge Velosa. Sí, señor. Ay, cerquita de mi tierrita, mi Suesca. Oye, Tocancipá, su merced. ¡Uy! ¡Ay, mi pueblito! ¿Lista? De una. ¿Y ahí está la letra? Aquí está. Bueno, a ver. Ahí vamos. La cucharita se me perdió. Muy bien. Ahí los dos. Ahí va. En la vereda de Belante del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. En la vereda de Belante del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. Su merced. A mí lo que sí se me perdió fue el ritmo. Óigame, ¿para usted qué es Tocancipá? Tocancipá es la tierra más bonita, más industrial de todo el norte de la sabana de Cundinamarca. En los platos en los que se come aquí normalmente, pues hechos por manos artesanas como las de doña Margarita, Germán, ¿ustedes son olleros desde hace cuánto? Somos olleros desde el año 1750. Tradicionalmente se dice que Tocancipá es una zona industrial. En los años 90, otros dicen que por los años 60, incluso hay una piedra por ahí tallada donde dice primera piedra ciudad industrial Tocancipá. Pero hay escritos donde se dice que desde el año 1750 los indios de Tocancipá eran eximidos de ir a las minas de sal para estar fabricando ollas de sal. Ollas, o sea, para que la extracción Margarita de la sal. Doña Margarita hace parte de toda esa... Doña Margarita es la última ollera viva que estuvo haciendo este tipo de piezas hasta el año 1960. Y ella nos facilitó, así como le comentó a su merced, sí, todo lo que tiene que ver cómo se fabrica, cómo se cose todo ese barro y cómo se amasa, que se amasaba con los pies, por eso nosotros también somos pisabarros. Y entonces, este tipo de vasija que usted tiene en la mano es lo que hay hoy en día, ya viene un poquito esmaltada. En esa época no había el tal esmalte que hoy se tiene, como este, el acabado, pero en esa época la señora Margarita sí hacía este tipo y otro tipo de utensilios que están representados en el monumento que está en el centro del parque de nuestro municipio. Claro, y ahí hay huiches, gachas, hay sartenes, hay muchas
muchas cositas, y que era lo que se hacía con el trueque. Ellos llevaban en las sutas, el que era el recipiente donde se llevaban todas las ollas, a Zipaquirá, y ahí ella nos traía. Sí, ella me contó que les daba la mitad en platica y la mitad en comida. Por eso llevaban allá arriba. Eso, inteligencia sobre todo. Entonces vamos ahora con los muchachos del grupo de danza Pisa Barros, porque ellos con su traje típico, Alejandra con su ruana, con su sombrero, todo lo que hace que sean tocancipeños. Sí, exacto. Tocancipeños de corazón. Y ruanas cardadas aquí en Tocancipá. Lo que se está representando en esta danza es lo que se hace con la lana. Se coge, se escarmina, en este momento la están escarminando, la tuercen, la hacen madeja y finalmente es cuando se producen las ruanas que ellos tienen puestas. Qué bonito que todo tenga un porqué. Es una investigación. Tenga una razón, exacto. No es que porque me dio por hacer así mover la manito hacia arriba. Mira, ahí están ellos. Lo que hacen es llevar la lana, estirarla para poderla hilar. A través de la danza se cuentan historias reales. A veces uno piensa que son unos pasos inventados, sí, pero mucho de eso tiene un orden. Hola, mi nombre es Yuli Camelo, soy coordinadora del programa Artes Escénicas del municipio de Tocancipá y me gusta Tocancipá porque es un municipio lleno de cultura, de tradición, de riqueza y de identidad, y su gente es muy amable y muy cariñosa. Hola, ¿qué tal? Soy Aida Peña, me encanta ser tocancipeña, hace 15 años vivo aquí, me encanta su cultura, me encanta que apoyan muchísimo la danza, la música, el arte. Soy artista y amo bailar. Visiten Tocancipá porque es un gran pueblo, un gran municipio, hermoso. Mi nombre es Luis Ernesto Herrera. Llevo 25 años aquí en Tocancipá. Aquí en Tocancipá me gusta la cultura. La cultura es muy popular aquí en Tocancipá. Ya regresamos con Los del Barrio.